La Ciudad de México creará laboratorio único en Latinoamérica para sustituir autos de combustión interna por eléctricos. El objetivo del laboratorio será desarrollar la tecnología necesaria para impulsar la transición energética en todo el país. El gobierno de la Ciudad de México tendrá una inversión de 20 millones de pesos para este año 2022 para crear un laboratorio donde se generen prototipos y tecnología que permita la creación de motores eléctricos y baterías para vehículos. El objetivo del proyecto es sustituir autos de combustión interna por eléctricos. Desde el año 2021, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Ingeniería, realizan pruebas de evaluaciones energéticas con el denominado Metrobusito, para valorar algunas líneas nuevas y ya existentes de electromovilidad del sistema Metrobús de la Ciudad de México. Es un vehículo de transporte de pasajeros 100% eléctrico, que superó las primeras pruebas de experimentación a fin de constituirse no solo como un instrumento de evaluación para electromovilidad, sino además como una opción para la Ciudad de México. El investigador detalló que el Metrobusito utiliza baterías que le proporciona hasta 200 kilómetros de autonomía. Es un autobús de 5 metros y medio, con capacidad para 22 pasajeros, 12 de ellos parados y 10 sentados, con un vestíbulo muy amplio. Además, cuenta con un piso bajo para poder recibir y subir a pasajeros con silla de rueda por medio de una rampa que se despliega. El especialista, quien cuenta con 27 años de experiencia profesional en el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos, aclaró en una entrevista posterior que el Metrobusito es un camión comercial de origen turco, marca Karsan, adquirido por la empresa Bemo. La UNAM expresó que participa con el gobierno de la Ciudad de México a fin de cubrir necesidades de transporte y movilidad eléctrica. El Metrobusito es uno de los ejemplos para recuperar vehículos de este tamaño que se fueron desechando con los conocidos microbuses, los cuales son ya una tecnología obsoleta. Sin embargo, buscamos retomar esa dimensión vehicular, pero en tracción eléctrica. Al inicio de este mes se presentaron los primeros prototipos de autos eléctricos desarrollados en la capital del país, gracias a un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la empresa Potencia Industrial. Durante la presentación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que con una pequeña inversión de 6 millones de pesos en el 2021, se logró crear la tecnología que podrá ser usada en un futuro por empresas privadas para desarrollar el auto eléctrico nacional 100% mexicano. La sustitución del auto de combustión interna al auto eléctrico es un proceso que es parte de la transición energética, pero es muy importante que haya un desarrollo tecnológico propio. Además, la jefa de gobierno de la Ciudad de México detalló que la empresa que colabora con la creación de prototipos podrá recuperarlos y en su momento hacer la producción y venta al público del desarrollo tecnológico. Además, destacó que uno de los objetivos del plan es que el litio, químico fundamental para las baterías, sea establecido como un elemento estratégico en el desarrollo nacional para garantizar la transición energética en el país.
el director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica, expuso que el primer proyecto desarrollado a raíz del convenio fue la conversión total de un vehículo Suru de combustión interna a eléctrica, el cual tiene un alcance de más de 150 kilómetros. También estamos desarrollando un motriz, un tren motriz que constituye el motor, las baterías para unos camiones tipo trolebús, que en ese proyecto invertimos más de 2 millones de pesos. La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología puso a disposición de la jefa de gobierno el uso del automóvil Suru, reconvertido en su totalidad en eléctrico. La mandataria señaló que sí usará la unidad, pero antes debe verificar dónde lo recargará. Ahora veamos cómo fue el emotivo momento cuando probaron en el Zócalo de la Ciudad de México los prototipos de vehículos eléctricos. Este vehículo es reconvertido. Tenemos un modelo reconvertido y uno totalmente nuevo. Nos van a explicar la diferencia aquí. El laboratorio que tenemos en México hoy, que es único en la región de toda América Latina, tiene la posibilidad de diseñar estos bancos de baterías a partir de la selección de celdas que usan litio, como dijimos, la arquitectura y llevarlo hacia una aplicación específica. Como ven, aquí también le dimos la forma para que pudiera entrar dentro del carro. Tiene uno adelante y otro atrás. Y todo este trabajo se hizo en México. Creo que algo también bien importante que hay que mencionar es que la tecnología hecha en México y fabricada por manos mexicanos da trabajo, mucho trabajo. Y esos son trabajos de alto valor para los mexicanos. ¿Están adentro de esta caja? Atrás. También tenemos en la sí, camioneta, tenemos también, por ejemplo, aquí atrás el banco de baterías. Como comentábamos, las baterías están basadas en litio de última generación con la química. Es que por estándar. En este caso de la camioneta se ponen en la parte de atrás. También tenemos en el laboratorio la capacidad de el uso de la batería, se está haciéndose cada vez más vieja. Estamos trabajando con los últimos materiales estratégicos, como dijo la doctora, por ejemplo, litio ferroso, inclusive en Vallejo, en el laboratorio de materiales de sodio. Y por ejemplo, esta camioneta, el Suru y la de carga, tienen una autonomía que quiere decir, hasta que se vuelva a recargar, de más de 150 kilómetros, la cual hace factible para que pueda hacer aplicaciones en la ciudad de reparto, para diferentes productos de logística y para transporte. Por ejemplo, esta nosotros la usamos de transporte en el día, y bueno, las baterías se recargan, por ejemplo, en la noche, que se pueden tener un tiempo de recarga de unas 4 o 5 horas y se puede volver a usar estas baterías, que tienen además una vida útil de 10 años y se pueden reutilizar en algunas otras aplicaciones, como en la smart grid, en los paneles solares. Si quieren comentar algo más de las baterías. Y trajimos estas camionetas, particularmente estas dos, porque el concepto de una tonelada de carga es el más común de México. Es la famosa estaca, ¿no?, que le llaman. Estos carros se venden cientos de miles al año y representan la base de la economía de todos los que reparten fruta y verdura, de los que mueven cosas entre mercados. Y esta en particular, por ejemplo, es de un supermercado que entrega en línea y que ya nos pidieron 800. Entonces, el uso de estos vehículos es muy intensivo en la economía mexicana, justamente por su tamaño y por las características de nuestra economía. Todo esto va a tener una cierta ganancia, y parte de ella que le corresponda al gobierno de la ciudad se va a utilizar en más investigación. Es un acuerdo que tenemos entre la UNAM, la empresa, y nosotros, que también los recursos se utilicen para continuar investigando este y otros temas, ¿no? En el caso del Suru, si ustedes ven, las baterías están tanto en la parte delantera como en la parte trasera para tener más autonomía. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en los taxis, que podemos diseñar hasta 250 kilómetros. Y a través de una electrónica se controla precisamente cómo se van usando estas baterías y cómo van entregando energía al motor eléctrico.
Este es un vehículo que podemos reconvertir Surus y también algunas otras marcas como Aveo, como Jetas. Nosotros tenemos la ingeniería para acomodar el motor y las baterías conforme es el vehículo. Y algo también muy importante es que la tecnología ya está desarrollada para vehículos hasta de 40 toneladas. Entonces, estamos en el proceso de hacer camiones para la industria de las bebidas, pero también sirven para los camiones de servicio público de la Secretaría de Obras Públicas o pues, todos los usos, ¿no? Vamos, ahorita le va a dar la vuelta a la jefa. Sí, síganos. Ahí háganle de la bendición. Y entonces es bien importante también resaltar que se está creando un clúster o un grupo de empresas nacionales como Grupo Dina, como de Luna Lithium Battery, para hacer baterías, para hacer chasis, y esto a la vez abona a conservar los empleos automotrices existentes y que las plantas sigan ensamblando chasis. Sí, también estamos haciendo soluciones a las medidas. Por ejemplo, vamos desde vehículos muy pequeños hasta vehículos de pasajeros. Tenemos un diseño de un mototaxi eléctrico que es de 3 pasajeros que está llegando ya en estos momentos. Y con ese mototaxi es para, digamos, lugares muy pequeños, con pendientes y que tengan seguridad. Ese es del pequeño. Pero también estamos trabajando con Luna, mi potencia industrial. Ya tenemos el diseño, ya se está armando. Trolebuses y autobuses de pasajeros. Ruta Zócalo, ruta circuito plancha del Zócalo, especial para medios de comunicación.